Bienvenidos al canal. A muchos les han pasado que quieren buscar la aplicación o programa de HazminCam y muy difícilmente van a poder encontrarlo. Pensando en ustedes, quise hacer este tutorial para darles la solución final. Verán que quieren conseguir software, lo colocan por YouTube, lo pueden colocar por Facebook y mira que le pueden decir que descarguen cualquier otra aplicación menos directamente el programa. Inclusive le pueden decir que abran cuenta, que al final de la cuenta te dan el enlace oficial para descargarlo. Pueden estar acá buscándolo en Google y perderán mucho tiempo, pero por fin con este video les doy una gran solución para que de una puedan descargarlo sin necesidad de mirar todas estas páginas, incluyendo los sitios oficiales, que ninguno te va a dar absolutamente nada de lo que yo te voy a ofrecer después del intro. Bueno, para empezar, ustedes verán en la descripción un enlace directo para Google Drive, también hay un opcional. Dando el directo, van a abrir el enlace y les aparecerá exactamente así. Un link de enlace de almacenamiento en la nube en el cual dice aquí HazminCam Instalador Universal by SysTecam. Le van a dar simple y llanamente descargar, no importa el explorador. En este caso estamos utilizando Google Chrome, pero puede ser cualquier explorador. Acá dice siempre que no se ha podido analizar, eso es algo muy normal. Simplemente le van a dar descargar de todos modos. Pesa alrededor de casi 100 megas, es bastante ligero. Acá a ustedes puede que le aparezca la ventana de descargar o simplemente descargar abajo automáticamente, depende de su configuración. Normalmente ustedes verán acá que se está empezando a descargar. Dependiendo de su velocidad de internet, van a ver que se descargan en menos de un minuto o dos minutos. Bueno, aquí inclusive ya está terminando la descarga y finalizado, ¿sí? Depende al antivirus, puede que le diga que pues tiene contraseña, y sí, tiene una contraseña que incluso en la descripción está, simple y llanamente es SysTecam, esa es la contraseña. Yo le voy a cancelar porque no lo vamos a hacer de ese modo, lo vamos a hacer del modo que realmente se debe hacer. ¿Cuál es ese modo? Le vamos a dar acá, simple y llanamente clic. Aparece aquí esta carpeta. Si tienen WinZip o WinRAR, de igual manera les va a aparecer muy similar. Pueden también extraerlo en la carpeta de descargas, como ustedes quieran. Vamos a darle este ejemplo. Vemos que él tiene dos archivos, que es el BSRedit, que eso es, digamos, un paquete de distribución, que es obligatorio instalar primero antes que instalar el programa como tal. Si de pronto desean que lo haga de diferente manera, se los puedo mostrar también de otra manera. Por cómo sería la segunda manera, es que si lo descargamos en descargas, aquí estaría el archivo comprimido. Entonces pudiéramos hacer como la segunda alternativa, es si tienen WinZip o WinRAR, simplemente es clic derecho, extraer aquí puede ser también, o extraer en HazminCam, como ustedes quieran, cualquiera de estas tres opciones. Normalmente lo hago yo inclusive así, me gusta más. SysTecam es la contraseña, le dan a aceptar. Yo recomiendo el compresor de WinRAR, para mí sinceramente es la mejor opción en cuanto a compresores. Cuando él descomprime, aquí crea una carpetica con el mismo nombre, pero ya está descomprimido. Esta sería la segunda alternativa a la que yo estaba explicando. La primera es muy similar, mira, sencillamente es que el programa lo está abriendo desde acá, desde WinZip o WinRAR, mientras que acá directamente desde los archivos. Vamos a hacerlo desde los archivos, ya supongo que me van a entender muy fácilmente. Primer paso, venir acá a Redix, abrimos con doble clic, en este caso estoy utilizando Windows 10. Si les aparece de pronto acá que dice una ventanita que sí o no o ejecutar, le dan que sí. Vamos a darle acá a la casilla de aceptar los términos y le vamos a dar instalar. Les aparece así, le van a dar acá. Si algunos ya lo tienen instalado, aquí automáticamente le aparecerá un aviso diciendo que si quieres volver a instalar o reparar,
Si te dice eso, simplemente quítalo, dale X y finaliza ese asunto, porque significa que el computador ya lo tenía descargado de pronto por otro programa o videojuego, puede ser. Aquí ya está el progreso de instalación. Ya cuando finalice, ahí de una vez ya va a dar finalizar. Importante, mientras tanto, es decirles que esto es compatible con 64 bits. Si ustedes planean ser modelos webcam o que necesiten usarlo como estudio webcam en el computador y que lo van a usar con 32 bits, realmente está muy mal parado. No debería, porque ni siquiera va a poder correr el Jasmine. Todo esto es para 64 bits, sea Windows 7, 8 o 10. Aunque sinceramente la misma página de Jasmine Light recomiendan que sea Windows 10. Claro, igual hay personas que trabajan con el 7 y ya. Acá les va a decir que si quieren reiniciar, no, ustedes solamente le van a dar acá en cerrar. Van a ir hacia atrás y van a abrir el instalador. Simplemente es doble clic. Les va a salir que si quiere permitir, le dicen que sí. Aquí seleccionan el idioma, bueno, en este caso vamos a elegir el español. Bienvenida a la instalación, le damos botón siguiente. Aquí dice que si desea aceptar los términos del acuerdo, le dicen que sí acá a la casilla. Luego siguiente. Este acá es importante para Windows 10. Di sola acá, solo para mí. Si fuera para Windows 7, puede permitirse todos los usuarios. Yo recomendaría encarecidamente que fuera solo para mí, porque en Windows 10 ya he hecho instalaciones que dice todos los usuarios y a veces crea conflicto porque tenemos que darle cerrar, clic derecho, ejecutar administrador, y hay veces que suele tener problemas. Sin que sea en un día, puede suceder en 2, 3, 4 días que tiene a veces conflicto. Yo les recomiendo en Windows 10 siempre esta segunda opción. Le van a dar siguiente. Le van a dar siguiente otra vez, porque pues aunque parezca un poquito alocado esta dirección de App Data Local, bueno, para los usuarios avanzados, ¿no? Realmente este es el directorio original, entonces le van a dar siguiente. Nuevamente siguiente. Ahí le empieza a instalar. Si él no tuviera el BC Redis, que es la primera carpetica que les dije antes, la librería de distribución de Microsoft, ahí él saldría un aviso diciendo que recomienda que instalen ese redistributable, porque si no, el programa ni siquiera va a poder iniciar. Otra cosa muy importante decirles es que para utilizar Jasmine Cam, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que tener una gráfica compatible, porque si no, siempre va a estar grabando los videos en 480 o 720p. Mientras que ustedes pueden tener una cámara de 1080 o de 4K, no los va a poder ni siquiera, bueno, de por sí 4K no deja, pero 1080 no los va a poder salir, es por la tarjeta gráfica. Recomienda que sea un procesador Intel, digamos, que puede ser de, dependiendo de la generación, puede ser cuarta, quinta generación, puede ser AMD, incluso más viejos, pero que sea compatible la tarjeta. Entonces digamos que la lista es muy larga y no la puedo decir en este video, pero eso es importante para que después de pronto vayan a creer que el programa es el que está mal o no, el original, lo que sea. Eso ya es que tienen que inclusive meterse un enlace que les voy a dejar en la descripción del video, que son las preguntas frecuentes del programa, que tiene todo que ver con Jasmine Cam, y no es de mi autoría, es de la misma autoría de Jasmine Live, ¿sí? Yo se los voy a dejar. Le van a dar ahora terminar para que inicie. Aquí cuando él dice descargando nueva versión, significa que está descargando la última a esa fecha que usted está descargando. Supongamos que este video lo está descargando en el año 2021, 2022, o si de pronto es de la misma fecha publicación que este video se está haciendo, que es en julio de 2020, de igual manera
Este programa hace que usted siempre tenga la última versión para que pueda trabajar siempre bien, ¿sí? Recordar que Jasmine Khan lanza actualizaciones a veces quincenales o mensuales. Acá le van a dar entonces, que le pregunta nuevamente el lenguaje, le van a dar a español. Bueno, en este caso, pues, él está diciendo que la instalación va a hacerse nuevamente porque se encontró la nueva versión. La nueva versión dice, en este caso del video, claro está, dice 4.4, puede que en el mes o el año que ustedes están, puede que aquí diga 5 o diga 6, o si es 4 diga 4.7.8, pero ya me entendieron, le van a dar lo mismo que la otra vez. Siguiente, aceptan nuevamente los términos del acuerdo. Siguiente, nuevamente siguiente y siguiente y siguiente. En estas partes del proceso es donde yo siempre acostumbro a hablar y darles consejos. El consejo que yo le puedo dar con Jasmine Khan es que siempre lean el enlace que les voy a dar de las preguntas frecuentes, y que inclusive voy a buscárselos acá para que vean de pronto así rapidito y sepan de lo que les estoy hablando, porque si hay muchas personas que tienen el inconveniente de que el equipo no es compatible, ¿sí? Del todo, pues. Esas cositas que salen así es por mi antivirus. Si el antivirus suyo dice algo así, siempre dígale que acepte, ¿sí? Dígale que acepte, que eso es algo muy normal. Entonces, bueno, les estaba diciendo que Jasmine Khan, en ese caso, pueden estar mirando problemas que pueden estar presentando, ¿sí? Porque a veces es el software, a veces es el computador y no es el software. Acá cuando dice otra vez lo mismo que antes, inicia Jasmine Khan y le decimos terminar, él vuelve y abre, pero en este caso ya va a ser la instalación actual, la versión actual, para que ustedes puedan estar siempre teniendo el Jasmine Khan a lo último. Y esto es algo muy bueno que les estoy ofreciendo, porque no les estoy ofreciendo una versión antigua, siempre les estoy ofreciendo acá en este video, sin importar el mes o el año en que estén, le van a servir. Porque eso es auto actualizable. Entonces aquí van a ver que en este caso dice que si esta cámara, bueno, es que dependiendo, aquí puedes decir si otras cámaras. En este caso no tengo ninguna cámara conectada por USB, pero puede ser cualquier marca o modelo. Yo les recomiendo encarecidamente los de Logitech, empezando desde la C910, C920, 30, bueno, son muchísimas referencias, pero esas son las más recomendadas. Los micrófonos, yo les recomendaría inclusive que sea el mismo micrófono de la webcam, pero si ustedes tienen un micrófono ya aparte, condensador, micrófono dinámico, micrófono de cinta, yo les recomendaría mucho los otros, pero si no, utilicen los micrófonos duales que tienen normalmente las cámaras. Hay incluso webcams que tienen hasta 4 micrófonos. Entonces la calidad de video en este caso, bueno, este es del portátil de hecho y sale así, pero aquí siempre normalmente la gente va a querer que diga 1080 o 720. Entonces voy a mostrarle la página que les estoy diciendo que les ayuda a todas las soluciones o preguntas frecuentes. Este es el enlace que les hablaba. Empieza por wiki.lightjasmine. Me disculparán que a veces digo Jasmine Light, realmente a veces confundo de pronto el nombre, ¿no? En este caso realmente se escribe lightjasmine. Entonces, bueno, acá Jasmine Khan trata de que en este caso la ayuda es para Windows, para los que tengan Linux o en este caso Mac, que a veces también tienen. Puedo hacer otro video, pero pues si me escriben aquí en este mismo video, por favor, que si me puedes hacer el tutorial de Mac, si me lo llega a pedir alguien, yo llego a hacer el tutorial, ¿sí? Porque casi no es como tan fácil conseguir personas que lo quieran para Mac, son poquitas. No voy a decir que Mac no lo utilice nadie, al contrario, esos son lógicamente usuarios
muy VIP, digámoslo así, que les gusta utilizar el Mac para estas cosas, pero sí les puedo decir que en su gran mayoría, me atrevo incluso a decir que el 95% es Windows. Sinceramente se los digo porque yo trabajo con esto, yo tengo muchos clientes de Studio Webcam, vendo productos Apple, vendo productos para PC, programas para Mac, para PC también, Windows pues me refiero, videojuegos para Mac. Ya les puedo decir que en la vida cotidiana que tengo de trabajo es mucho lo que les puedo yo decir, que si les digo 95% es porque realmente he estudiado mucho este mercado. Entonces bueno, sea como sea, si me necesitan para Mac, pídemelos allí en el, en la cajita de comentarios, y yo con mucho gusto. Aquí les puedo decir que si está en inglés y ustedes quieren, pues en este caso que no sean muy buenos con el inglés, si es Google Chrome pueden darle clic derecho y aquí les va a aparecer traducir al español. Ya traducido, pues ahí pues mira, pueden ya leerlo sin ninguna dificultad. Les pueden decir por lo menos si su sistema tiene algunos módulos y componentes, qué tal, que pues aquí ya están para todos. Mira, para Windows 7, para el 8, 8.1, para el 10. Todo esto que les estaba, inclusive hasta el BC Redis que les estaba diciendo, también está aquí, ve. Problemas con la cámara, le va a dar por lo menos aquí a decir no hay imagen, aquí les puede dar... que si por lo menos están usando Windows 7, ellos les van a recomendar un software compatible con el 7 que no es el mismo compatible con el 8 y el 10. Les va a decir otras cositas, por lo menos que en este caso conecte el USB, que les de pronto dicen que por HV no, por el tema de energía. Vamos a mirar qué otra cosa les pueden ayudar, por lo menos dicen que imagen lenta. Aquí les pueden decir que pues verifique la velocidad de su internet. Les dan incluso enlace, mire. Aquí les pueden decir que la calidad de la imagen puede disminuir con el uso del procesador, lo que les estaba diciendo. A veces el procesador es importante que sea un modelo, digamos, no alto, pero sí digamos de media gama, y que sea una generación decente. Normalmente la gente me ha dicho que ha trabajado inclusive con equipos de primera, segunda y tercera generación, cosa tal que yo no recomiendo tanto, pero si de pronto la configuración se usa con... accesorios, por lo menos que en este caso sea un disco duro sólido, memoria RAM de 12 GB, ¿sí? Una cosa por otra. El procesador puede ser lento, pero unas cosas está ayudando. Puede también ser una tarjeta gráfica en el caso de ser una torre. Que no tengan audio, cómo van a hacer para habilitar el audio si tienen ese inconveniente. ¿Qué más? Les puedo colocar aquí pues que la cuestión de velocidad, ellos están dando muchos consejos, ¿sí? Una cantidad de consejos que me los estoy pasando muy rápidamente porque pues lógicamente no me voy a poner a decirlos en el video por razones obvias. Te dicen incluso que es importante que si en el caso de ser el 7, bueno, no dice el 7, pero sí les digo yo que sea siempre actualizado con el Servipack 1. Aquí les dice cómo, incluso hasta tienen una guía de video. Que habilitar más actualizaciones, que los antivirus a veces pueden ser un problema dependiendo si es un antivirus o un falso positivo antivirus. Bueno, aquí les dice, realmente es bastante. Inclusive yo les podría decir que para Mac también hay estas ayudas que hicieron desde la página de Wikipedia. Podría decir Wikipedia porque digamos que me suena que son ellos. Puede que esté muy equivocado, pero de igual manera agradecido con ellos. Y bueno, colocándolos primeramente aquí para que sepan que pues en este video no intento burlarme de ninguna autoría o copyright. Y que sepan que pues estoy también dándoles a los usuarios la información de que este tutorial no es mío, es de wiki.lightning.com. Entonces, sin más nada que decirles, espero que lo disfruten y les voy a dejar en el video un enlace de un video que voy a hacer después de este. De hecho, si ya está publicado, ahí lo van a ver en el enlace, que se trata de un paquete de programas para estudios webcam. Incluye los software de Logitech, incluye el Radmin, que es para monitoreo de webcam, tiene la opción también del VNC. Realmente son muchas cosillas que hablar para ese video.
Y sin más preámbulo y sin más decirles que espero que estén muy bien. En algunos videos van a poder ver por cámara. En este video no lo pude hacer, pero bueno, espero se suscriban. Y de agradecimiento, cualquier pregunta me la hagan aquí saber en la caja de comentarios y darle like. Y que se cuiden y estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.